están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a los servicios informativos de IMAX Televisión. Como siempre, ya lo saben, titulares y comenzamos. Puerto Llano mejora la accesibilidad en la Plaza María Auxiliadora con un nuevo paso peatonal. La Junta de Gobierno aprueba la reforma de los vestuarios y anexos del cementerio municipal en Ciudad Real. Y un escape de vapor por la rotura de una tubería en Fertiberia causa tensión entre los vecinos de Puerto Llano. En Puerto Llano también se ha mejorado la accesibilidad de la Plaza María Auxiliadora con un nuevo paso peatonal, con el objetivo de mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad, para mayores o incluso para padres que van con su carrito de bebé. El Ayuntamiento de Puerto Llano mejora la accesibilidad en la Plaza María Auxiliadora con un nuevo paso peatonal en la calle Garcilaso de la Vega, con el objetivo de facilitar el tránsito de personas con discapacidad, mayores o padres que transiten con coches de bebé. Las obras se iniciaron con la demolición del anterior acerado y su rebajado a nivel de la calzada y la instalación de baldosas antideslizantes que evite caídas al acceder a la calzada. Una actuación con el fin de adaptar este tramo a la normativa en Castilla-La Mancha de eliminación de barreras arquitectónicas y crear un itinerario peatonal para personas invidentes mediante acera abotonada y franjas direccionales, con pavimento diferenciado en textura y color con el fin de orientar y dirigir su camino viario. Una obra que completa la creación de pasos peatonales en la Plaza de María Auxiliadora, que se han acometido en los últimos años en la confluencia con las calles Garcilaso de la Vega, Chile, Perú, así como a lo largo de la calle México en el enlace hasta la variante del Minero, también en la barriada Santa Ana con trabajadores municipal y personal contratado con los planes de empleo. Las reformas para los vestuarios o los anexos para el cementerio han sido algunos de los temas principales que se han tratado en Junta de Gobierno Local en Ciudad Real. En Junta de Gobierno Local se ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas para la reforma de los vestuarios y anexos del cementerio municipal por un presupuesto aproximado de 73.058 euros. De igual manera, sale adelante el inicio de rehabilitación del bombeo de agua residual en la pedanía de Valverde. A nivel de contratación, se ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas y administrativas particulares para la realización de la reforma y adecuación de los vestuarios y anexos en las dependencias del cementerio municipal. Tiene un presupuesto de valor estimado de 73.058,64 euros, ya con el IVA incluido. En cuanto a personal, se ha aprobado el nombramiento de la Jefatura de Accesibilidad. Esta Junta de Gobierno ha contemplado un total de 36 sanciones. El portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real, Miguel Ángel Rodríguez, dice que no entiende cómo el equipo de gobierno socialista hace caso omiso a las quejas de los vecinos de la Poblachuela con respecto a los senderos y caminos de la pedanía. El portavoz del Grupo Municipal Popular critica que a las reiteradas denuncias por el mal estado de los caminos y la falta de mantenimiento de esta pedanía, se suma ahora la supuesta nula voluntad del equipo de gobierno socialista para adjudicar la explotación del bar del centro social. El equipo de gobierno del PSOE ha olvidado al anejo de la Poblachuela y no hace caso a las reivindicaciones y a las necesidades que le plantean los vecinos a través de su alcalde pedáneo. No solo los caminos están impracticables, no solo hay una falta de interés en el cuidado de lo que es todo el anejo, sino que además a esto se une que no han sacado a licitación el bar del anejo y eso ha hecho que durante los meses de más calor, de verano, pues no hayan tenido los vecinos de la Poblachuela un lugar de ocio y de esparcimiento donde encontrarse y donde pasar sus ratos libres. Esto es grave porque es una petición de todos los vecinos del anejo de la Poblachuela y además ha evitado que una persona se gane la vida honradamente, una persona que quería concursar a ese puesto, a ese bar de la Poblachuela. Nosotros le pedimos al equipo de gobierno que se ponga a trabajar y que al menos para las fiestas de San Miguel de septiembre el bar pueda estar en funcionamiento.
Esta situación, tal y como explica el propio alcalde Pedanio en un escrito dirigido al ayuntamiento hace escasos días, no es nueva porque ya la tuvieron que sufrir el año pasado. Dice el alcalde que mucho nos tememos que llegará septiembre, mes de las fiestas grandes de este anejo, San Miguel, y las actividades se volverán a concentrar en la zona de la pista porque el equipo de gobierno será incapaz de adjudicar de forma urgente la explotación de este servicio. Además, el portavoz popular Miguel Ángel Rodríguez resalta que con esta desidia, dice, del equipo de gobierno no solo se ha dejado de prestar un servicio a los vecinos de la Poblachuela, sino que además se impide la creación de puestos de trabajo no solo para la época estival, sino para el desarrollo de una actividad hostelera durante todo el año. Como saben, Ciudad Real está inmerso en su feria. Esto se traduce en días de diversión, pero a veces la fiesta y el alcohol también pueden causar estragos. Ha habido 10 asistencias médicas en este último día de feria y además también una falsa denuncia por agresión machista. El quinto día de celebración de la Feria y Fiestas de Ciudad Real ha dejado un balance de 10 asistencias con dos personas que necesitaron ser trasladadas al Hospital Universitario de la capital por una intoxicación etílica y un golpe. Según han informado fuentes municipales, los voluntarios de Protección Civil Ciudad Real, dentro del servicio de vigilancia y del operativo de las fiestas, tuvieron que atender a estas dos personas, una de las cuales había ingerido abundante alcohol y el otro recibió un golpe en un pie. El resto de intervenciones de Protección Civil estuvieron motivadas también a intoxicaciones etílicas por varias rozaduras, contusiones y un corte. Por otro lado, la Policía Local de Ciudad Real, a través de su cuenta de Twitter consultada, ha asegurado que a pesar de la gran afluencia de gente al recinto ferial, no se registraron incidencias graves. Tampoco se registraron incidencias de gran importancia en el Quijote Arena, que una noche más vivió un gran macro botellón con miles de personas que se concentraron en el entorno del pabellón deportivo, zona habilitada por el ayuntamiento como punto de encuentro para los jóvenes. En torno a las 2:30 de la madrugada, unos agentes acudieron a la zona por una presunta agresión machista que finalmente no lo era. Un malentendido que la policía subsanó. Gran despliegue, por lo tanto, de seguridad que demuestra que el mensaje de tolerancia cero empieza a calar en la sociedad. Con respecto a este tema, vamos a escuchar lo que tiene que decir el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Ciudad Real, David Serrano. Balance de lo que llevamos de feria, positivo. Positivo en asistencia a todas las actividades, tanto de día como de noche. En cuestión de incidencias, ya las habéis ido viendo por el balance de Policía Local o de Protección Civil. Cualquier incidencia que surge tiene solución a través de los cuerpos de seguridad, de Protección Civil, Policía Nacional o Policía Local. Las novedades, como puede ser el vermú en Avenida del Risanto, bastante positivo también la asistencia que está teniendo. Las novedades de la carpa, aunque polémicas en principio, está siendo también un balance positivo de asistencia y de control. Era un punto preocupante para los cuerpos de seguridad estas 8 casetas con esa aglomeración incontrolada en los momentos de la feria. Esa apuesta de los hosteleros, que bueno, en principio desde el ayuntamiento veíamos que podría llegar a funcionar y así fuimos sensibles a su propuesta, hemos visto que también está garantizando el bienestar y la seguridad. Y como digo, la asistencia y que la gente siga disfrutando de esta feria. Puntos negativos, el apagón que tuvimos el otro día en la zona del botellón. 200 personas se han manifestado en las puertas del Coso de Ciudad Real en contra de estas corridas de toro, que además son de las actividades más seguidas también durante estos días de feria en la capital. La protesta comenzó con una manifestación convocada a las 9 de la noche que partió desde la Plaza de la Merced y se dirigió hacia la Plaza de Toros, donde se celebró la última de las corridas de la Feria de Agosto. En la Plaza de Toros, los antitaurinos leyeron un manifiesto en el que denunciaron las secuelas de estos festejos, criticando la financiación de los mismos por parte de los ayuntamientos, así como el apoyo de los medios de comunicación. Aunque los momentos más tensos se vivieron tras finalizar la corrida, cuando el público aficionado abandonaba el recinto encontrándose con los antitaurinos, quienes aumentaron sus protestas, que fueron respondidas por los taurinos. La concentración del domingo es la segunda que se lleva a cabo en las puertas de la Plaza de Toros de la capital, aunque es la primera convocada por la Asociación Cultural Antitaurina,
que ha criticado la convocatoria de concentración del Ateneo Taurino para entorpecer la protesta de los colectivos animalistas. Y también les contamos que la Diputación Provincial de Ciudad Real ha invertido la cantidad de 20.000 euros en la localidad ciudadrealeña de Argamasilla de Alba para favorecer el agua potable. La Diputación de Ciudad Real ha concedido una subvención al Ayuntamiento de Argamasilla de Alba para la tercera fase de la renovación de la red de agua potable que está desarrollando el Ayuntamiento. Esta ayuda se enmarca dentro de las inversiones que la entidad provincial está llevando a cabo en la localidad y que suman más de 567.000 en lo que va de 2018 y más de 1,6 millones en esta legislatura. Concretamente, en infraestructuras, la Diputación lleva invertidos este año en Argamasilla de Alba 313.329 euros, en los que se incluye esta ayuda, así como el plan de obras, el plan de arreglo de caminos en colaboración con el Gobierno regional y actuaciones en la climatización del centro social, en el alumbrado público y en el clorado de la piscina. Por su parte, en materia de empleo, las inversiones superan los 100.000 euros, al igual que en acciones relacionadas con el bienestar social, la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y la cooperación internacional, donde las inversiones se realizan de la mano de las asociaciones de la localidad. En concreto, 44 trabajadores se han beneficiado durante 6 meses en 7 proyectos por el consistorio dentro del plan de empleo puesto en marcha por la Diputación en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. Y Puerto Llano se despertó ayer domingo con un gran susto. Un susto que además fue provocado por la explosión de una tubería por la alta presión. El gran estruendo, acompañado además del humo blanco que salía a consecuencia de esa explosión de la tubería, generó una gran incertidumbre y también susto aquí entre los puertollaneses. Puerto Llano se despertó este domingo con un pequeño susto, el producido en la planta de Fertiberia al renovar una tubería por la alta presión. El fuerte estruendo y la columna de humo generaron cierto nerviosismo en la ciudad. La exposición y la humareda del humo blanco se debió a una fuga de vapor durante la puesta en marcha de la planta de amoníaco. El director de la planta de Fertiberia en la ciudad minera, José Antonio Cabello Granados, ha informado en un comunicado que el incidente sucedió al detectarse una fuga en una línea de vapor, motivo por el cual se procedió a parar de forma controlada la unidad para realizar las labores de mantenimiento oportunas. Cumpliendo con los protocolos establecidos, se han realizado las comunicaciones a los organismos competentes, según aseguran desde la compañía. Nos hemos puesto en contacto con representantes y trabajadores de la empresa, que nos han informado que el incidente se ha producido en un tramo en el que se estaban llevando a cabo trabajos en un recalentador a unos 80 kilos de presión, momento en el que se produjo una fuga de vapor que ocasionó un fuerte estruendo y humo. La Virgen de Gracia será bajada de su camerín el día 5 de septiembre con un sinfín de actividades. El Ministerio da luz verde a la declaración de impacto ambiental para el saneamiento de Ruidera. Y se celebra la primera Roller Maratón Alfonso X en Ciudad Real, que reunirá a 160 participantes. Como siempre, antes de entrar en profundidad con estos temas, les tenemos que recordar cuál es la pregunta de esta semana. Ahí la pueden ver, que en 5 platos considera representativos de la gastronomía española. Preguntas@imastv.es es la dirección de correo a la que ustedes también nos pueden enviar sus respuestas si quieren participar con nosotros. Septiembre ya está aquí cerca y el próximo día 5 la Virgen de Gracia se bajará de su camerín con un sinfín de actividades. La Virgen de Gracia será bajada del camarín el día 5 de septiembre en Puerto Llano y podrá ser contemplada por los devotos puertollanenses en su trono desde las 8 de la tarde en un acto de la parroquia y de la cofradía de caballeros y de señoras, con el que no faltará el repique de campanas, el himno, la salve y la Eucaristía. Los tamborileros de la cofradía de caballeros del 1 al 6 de septiembre cumplirán con la tradicional de anunciar la llegada de las fiestas con el repique del tambor. Los días
días grandes de las fiestas patronales se iniciarán el 7 de septiembre con el pasacalles de la Cofradía de Caballeros y la ofrenda floral a las 8:30 en la Corporación Municipal, Fuerzas de Seguridad del Estado, Cofradías y Hermandades, Colectivos y Ciudadanos. La jornada festiva del 8 de septiembre se iniciará a las 7:15 con el Rosario de la Aurora y Misa de la Plaza de la Parroquia, en la que participará el coro romero Virgen de la Cabeza. A las 10 de la mañana se oficiará ya una nueva Eucaristía, a las 11 el pasacalles y a las 12 la función solemne con la participación del coro parroquial. Ya por la tarde, a las 7, se realizarán la imposición de medallas a las nuevas hermanas y antigüedad de las cofradías de señoras y caballeros, y a continuación comenzaría la última Eucaristía del día. Ya a las 8 de la tarde iniciará su andadura la procesión de la Virgen de Gracia por las calles Ancha, Cruces, Plaza Villarreal, Calzada, Teniente Giraldo, Aduana y Paseo de San Gregorio, que finalizará con los fuegos artificiales y la salve. El Ministerio ha dado luz verde a la declaración del impacto ambiental del proyecto para sanear las lagunas de Ruidera. El objetivo es que ya no vayan más aguas residuales a este parque natural. El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de este lunes la resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto Saneamiento Integral de las Lagunas de Ruidera y actuaciones complementarias para adecuación del filtro verde. Con esta actuación se pretende que el vertido de aguas residuales a las lagunas sea cero. El Ministerio no ve previsible que el proyecto produzca impactos siempre y cuando se adecue como filtro verde la parcela de 2,1 hectáreas contigua a la estación depuradora, ya construida y ampliada en cumplimiento de las condiciones señaladas en la resolución. La actuación de saneamiento en sus actuales términos incluye las obras incluidas en el anterior proyecto, la mayor parte ya ejecutadas, así como otras no ejecutadas, consistentes en la adecuación de la superficie arbolada de 2,1 hectáreas, que actuará como filtro verde, como decíamos antes, así como las conexiones privadas de los diferentes puntos del vertido, instalaciones hoteleras, urbanizaciones, campings, etcétera, a la red, todas ellas de colectores instalada para conducir las aguas residuales de unos 22 puntos hasta la depuradora. Y vamos a terminar yéndonos a Calzada de Calatrava. La localidad ha cerrado su Festival de Artes Escénicas con un homenaje a Valero Moreno, impulsor además de la música en la localidad ciudadrealeña. La organización del festival ha querido poner en valor la figura de uno de sus vecinos, en este caso de Valero Moreno Ciudad, gran impulsor de la música en la localidad. Valero recibió un emotivo homenaje en el que pudo sentir el cariño de todos sus vecinos que abarrotaron la plaza y que quisieron poner en valor su trayectoria y su contribución como maestro de bandurria, laúd y guitarra a la formación de cientos de vecinos. Un referente para que en la localidad existan 4 bandas de música y que en todas las familias haya músicos. Finalmente, el alcalde Félix Martín quiso también tener palabras de agradecimiento para los empleados que se vuelcan con la organización de todos los eventos, así como para el concejal de Cultura, Carlos Espinosa, por su labor coordinando a todos los equipos. Para finalizar con este acto de clausura, tuvo lugar la actuación del grupo Cambalache, compuesto por Alberto González, Franci Monje, Manolo Pérez, Germán Padilla, El Pepino y Sol Ruel, con su espectáculo El Otoño de los Vagos, grupo que por cuarta vez visita Calzada durante el Festival de las Artes Escénicas. La localidad cerraba así 10 días repletos de actividades culturales de todo tipo que un año más han llenado los distintos espacios durante las noches desde el pasado viernes 10 de agosto. Y este 26 de agosto tiene una cita en Ciudad Real si le gusta o es fan del patinaje, porque se celebra la primera Roller Maratón Alfonso X. El patinaje volverá a llenar Ciudad Real el domingo 26 de agosto con la celebración del primer roller maratón Alfonso X, impulsado por el Club Sportia. Se realizará a partir de las 9 de la mañana en el polígono del AVE, con una expectación máxima y con el objetivo de que a esta primera le sigan más ediciones. Decimos primer roller porque la intención es que sea una actividad que se repita y que vayamos numerando sucesivas ediciones. Decir que es valedero para la Copa de España de patinaje y que, bueno, no sabemos si presentarlo como última actividad de la feria o como primera actividad de la temporada otoño-invierno 18-19. En cualquier caso, la expectativa que ya ha despertado es mucha. Se trata de una competición validada por el Campeonato de España
y que consta de tres modalidades en las que participarán tanto patinadores federados como populares. Son la de maratón, media maratón y 21K. Con una cifra de 160 inscritos, desde el Club Sportia invitan a disfrutar de un espectáculo de patinaje en donde los deportistas alcanzarán una velocidad de 45 km por hora y se darán cita a patinadores de todos los puntos del país. Vendrá gente de categoría federada y de categoría popular que van a correr juntos, lo que pasa es que bueno, cada uno hará un tiempo. Los federados están acabando el maratón, que son, como sabéis, 42 kilómetros, en más o menos una hora y diez o así, que es pues, casi una hora menos que el maratón corriendo. Y los populares lo harán en dos horas como mucho. Por lo tanto, es la prueba más larga. El evento tendrá una duración aproximada de unas dos horas y media como mucho. Lo hemos llevado a la zona del AVE, detrás del AVE, porque, bueno, al ser una primera experiencia en Ciudad Real, tampoco sabemos cómo va a reaccionar tanto la ciudad como los ciudadanos, como nosotros como club, como, bueno, un poquito todo. Entonces, hemos llevado a una zona en la que los patinadores puedan disfrutar, ya que el suelo está muy bien y, además, son grandes rectas, como que la ciudad tampoco se sienta muy afectada por nuestra presencia patinando. Lo que sí le pedimos a la ciudad es que, si quiere ver un espectáculo real de patinaje, que se venga allí al polígono el domingo, porque de verdad es bastante espectacular. La duración del evento será de dos horas y media aproximadamente y el lugar de salida y meta se situará en el Parque del Pilar. Seguimos con más información. Ya saben que les seguimos contando el resto de asuntos, el resto de informaciones vinculadas tanto a la región como a la provincia, pero vamos a verlos en un formato reducido. Vamos con los breves. El Gobierno de Castilla-La Mancha afianza su compromiso con las energías renovables a través del Plan de Autoconsumo Eléctrico. Así lo ha destacado el director general de Industria, Energía y Minería, José Luis Cabezas, quien ha dado a conocer que a lo largo de este 2018 se han aprobado 2.061.491 euros para subvencionar y apoyar proyectos para el autoconsumo de energía eléctrica destinada a la propia actividad empresarial y que supondrá una inversión de más de 5 millones de euros. La inauguración del 44º Festival Internacional de Teatro Contemporáneo Lazarillo de Manzanares fue una auténtica declaración de amor al teatro. Ese fue el hilo conductor del acto en el que la Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro recibió el Premio Escena 2018 por su compromiso contra la discriminación de género. El alcalde de la ciudad, Julián Nieva, valoró esta apuesta del festival como la que el ayuntamiento hace incondicionalmente por la cultura y por la igualdad para cambiar la sociedad y hacerla mejor. El portal de transparencia de Castilla-La Mancha recibió durante los 7 primeros meses de 2018 casi 32.000 visitas. La media mensual de visitas al portal es de alrededor 4.500 accesos con 20.000 páginas mensuales visitadas. Además, casi un 60% de los accesos al portal por parte de los ciudadanos han tenido por objeto contenidos relativos con la transparencia institucional, organizativa y de planificación. Y terminamos, como siempre, conociendo quién nos ha enviado la foto del día. Laura Montes nos ha enviado esta imagen en los cacharritos, en los famosos cacharritos de todas las ferias. Esta en concreto es la feria de Ciudad Real. fotos@imastv.es es la dirección de correo a la que ustedes también, si quieren hacer como Laura, nos pueden enviar sus imágenes. Nada más, esto ha sido todo por hoy en los servicios informativos de Más Televisión. Recuerden que volvemos mañana a las 7:30 de la tarde para seguir contándoles toda la actualidad, tanto de la región como de la provincia. Nada más, disfruten de la tarde, sean felices y adiós, hasta mañana. Repsol te ofrece el tiempo.
En Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas y con alguna nubosidad de evolución en las horas centrales, temperaturas máximas sin cambios. En Ciudad Real, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios, vientos flojos de dirección variable. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que se mantendrán estables. En Tomelloso, cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde, viento flojo de dirección estable, temperaturas sin cambios. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios, vientos flojos de dirección variable. En Manzanares, intervalos de nubes altas con temperaturas estables, vientos de dirección variable. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas estables. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos con subida de las temperaturas mínimas, vientos de dirección variable. Repsol te ha ofrecido el tiempo.